Ahora sí ya les cayó la pinche voladora. Abusado, pendejo. Putos. No, abusado. Tengo cámara aquí, güey. Pendejo. Bueno, pues está buena. Si la ves, está haciendo cagadito, pinche madre. Ya chingaste a Barney, güey. Bueno, ahora sí ya lo vieron. Las víctimas del doctor Cerebelo. ¡Show! A ver, cabrones, ¿qué pedo, güey? Preséntese para la pinche banda que sea millennial, que no conozcan esta pinche banda que tocó con Hernán Cortés alguna vez. Cabrón, pues no, somos bueno, los más chingones. Le producía del mundo. Sus discos a Hernán Cortés, pero es otro pedo. A ver, acá. Hola, les saludos. Presentamos al Chipotles. A mi señor de los astrofones de las víctimas del Doctor Cerebro Show. Y la longana del rock, señores. Por acá yo soy el Ranas de las víctimas del Doctor Cerebro Show. Y hola, ¿qué tal? Yo soy Brad Pitt y me hago pasar por el tubo de las víctimas del Doctor Cerebro Show. Y este va a tu salud, pinche escorpión, mira. No mames, ¿no tenían un pinche vocalista o ya se quedaron sin vocalista? Lo mandamos a la verga, güey. La verdad es que teníamos, se nos juntó la promoción. Somos tres vocalistas. David Letterman y el escorpión. Ajá. Y nosotros pues venimos al escorpión. Con la banda, como debe de ser. Dijo el abulón, ni madre, yo no voy con ese pinche costal de mierda porque nos va a hacer mierda. Oigan, ¿es cierto que todos son familia o nada más se han compartido las mamás? No ves la pinche cara de la familia michoacana, la verdad, pero dice. A ver, eso dijo la mamá, güey. Tú eres el papá. Eso dijo la mamá de estos dos güeyes, no sé si sea el caso. ¿Son hermanos o no son hermanos? Sí, güey. Yo tengo un contrato, no puedo hablar. Ay, ya cayó el pedo, ya ves, mi amigo. ¿Cuándo se deshicieron? No, las huevos que... Pues mira, esos mocos que te metieron, ¿o qué? No, ustedes se deshicieron, ¿no? Ya se desintegraron. No, eso fue Venudo, güey. ¿Qué pasó, güey? Venudo. Estábamos en Venudo, pero valió Venudo. Ah, estaban en Venudo. Sí. Ah, ¿y luego? Pues valió nada, madre, nos aventaron, ¿qué pasó, ¿no ves? Pendejo? Mira, tus fans cómo te siguen. Yo, oye, pero si este güey es reputo, ¿por qué te sacas fotos oye, con él? Oye, no te llevas así con él, cabrón, es un niño. Toma, sí, a huevo. Vete, sal tú. Qué bueno, compañeros, aquí las víctimas del Doctor Cerebro Show. Me falta uno, no sale el otro. Órale, pendejo, asómate. Métete, güey. Cámara, güey. Órale, güey, ya la vamos. ¿Cuánto avanzará su pinche scooter? Mira, vamos a grabar un video. Ahí está, para que tenga el video. ¿Qué pasó, pendejo? ¿Para qué te quieres tomar fotos con los pinches artistas? Ya ves, güey. Pinche maje. Ya viste que el pinche escorpión es una rata, güey. Ahí tengo un 500, güey, por eso. Ah, no, ¿cuánto quieres? ¿Cuánto quieres por esta chingadera? Un 100 por esa madre. Un 100 por esa raya. Vendido, ten. Ahí está. ¿Sabes qué? Está reculero, la neta, ¿no? ¡Un ratero! Güey. ¡Ay, muere, güey! Toma, no hay teléfono, güey. Ya ve, ya no se tome fotos. ¡Checa de piojo! ¿Cuánto tiempo tienen chingándole al rock? 29 añotes, acabamos de cumplir el aniversario. 29 años ya, no. De rock and roll, compañeros, sí. O sea, así no, es. Nadie les ha avisado que ya se murieron. No, ya, cabrón, no me están robando oxígeno. A los Caifanes, güey, qué óvole, ya ves. ¿Qué te hace, fobia, güey? No seas mierda. Perdón, perdón. Ustedes inventaron a los Caifanes, ¿no? Tengo entendido. Oigan, y son de Nueva York. La mera la pinche somos tierra de Brooklyn, rock, pero... de tequila, cabrón. Ah, chinga, de la mera tierra del rock. Del rock y la salido? Chela. ¿Cuántos han salido de pinche Nueva York? Pues los más chingones, las víctimas del Doctor Cerebro, ¿qué? ¿Qué ubicas? ¿A qué banda traigo? Es una banda legendaria. No, pobre güey, se ve que oye reggaetón. Son los papás de Alex Lora. ¡Ya volé pinches zampones! ¡Huevos, pendejopito para ti! ¡Ah, qué chinga la ¡yo luna. Pago! ¿Ustedes son casados, solteros o qué son? Yo soy dejado 20,000 veces, me casé con Sara García. Con otra vez, si por qué. Irma Serrano. Irma Serrano. ¿Estabas con la tigresa? ¿Y te la diste? No lo ves todo arañado, güey. No le ves la pinche cara de garra que tiene. ¿El Baister Gordillo te lo diste también? No, no seas culero. Es muy joven. ¿Qué tiene, pinche mamón? Estoy feo y jodido, pero no. Es muy joven para el Chipo, no chingues también. No cojo adhesivos, güey. ¿Cómo le chipulcres? Ya vas a empezar. Vamos a presentar nuestro nuevo sencillo. ¡Au! Ah, sí, Vampiro, güey. Es un video. Vampiro mis huevos, el nuevo. Ah, el nuevo. Se llama El Baile de los Putazos. Ah, ya valieron, güey. Así, de los riatazos, cuídense todos de unos putazos. Pónganse riatas, que está cabrón. Péguenle todos, escorpión. Péguenle todos,
¡Péguenle todos una bola de putazos! Oigan, las tocadas a las que van ustedes están bien fresas, ¿no? Supongo. Sí, claro, compañero. Igualitas puras que las de Mon Laferte. Pura pinche cocol y pura... Ya sabes. Muy fresonas, muy fresonas. En tantos años de rock, ¿qué es lo más rudo que les ha tocado? Fíjate que una vez un baterista pendejo que teníamos le rompieron el talón. Déjenle al escorpión. De los riatazos. Cuídense todos, riatazos. Pónganse riatas, que está cabrón. Péguenle todos. Péguenle todos. Péguenle todos. Péguenle todos una bola de putazos. No, un pendejo que teníamos, siempre hacemos antorchas, güey, tenemos gasolina. Ajá. Entonces, y antes de tocar, este se subía. Se refrescaba. Se echaba su agua el güey. Sí. No mames. Entonces ese día llegamos y estábamos en la pendeja, ya se nos hizo tarde. Y dejé en el la carnaval de Veracruz, güey. Verga. Entonces llegó el Chipo, así se subió. Con las antorchas, la gasolina. Tiraron la secuencia y ese pendejo se subió, se quitó su camisa y agarró la pendejo, pinche gasolina y se empezó a echar así para tocar. Y empezó, ¡me quema! El pendejo se bañó con la gasolina. Sí, güey. Antes no se prendió el pendejo, güey. No, pues ahí iba el Chipo, ¡qué pedo! ¡No mames, güey! ¡Vete para allá! Sí, con sus antorchas prendidas. Antes no lo hizo cagada ese güey. Yo creo que lo más cabrón fue una vez que íbamos a tomar un vuelo. Ajá, íbamos a tomar un vuelo y el pinche vuelo se cayó y toda solo la banda... hemos perdido un vuelo en toda la toda vida. La banda se murió en ese vuelo, güey. Y no subimos el vuelo por la peda. Nos quedamos en la borrachera con unas muchachas. O sea... Perdieron el avión. Sí. Y ese avión que despegó se rompió su madre. Fue el último avión. Fue el último avión de Taesa. Llegamos a Ecuador a hacer al pinche teletón. Fuimos a tocar un teletón a Ecuador. Y el embajador de México nos hizo una recepción un día antes. De repente nos fuimos a la playa, a una pinche playa. Rápido, güey, no cuentes todo. Es muy rápido, güey. Estuvimos 6 días. Lo tengo que hacer en 10 minutos. Entonces en 6 horas. Fuimos una pinche... A ver tú, pendejo, pero grábame. No lo iba a contar yo, estúpido. Aquí tenemos tres cámaras, pendejo. No está chingando. Nomás trae baterías unas, valen verga. Bueno, total, llegamos, nos fuimos a la playa, llegamos todos pinches revolcados, bien pedos, asaltamos 2 güeyes. Y llegamos que estaban los malditos de los... Llegamos con unas gallinas. En la playa, güey, y nos llegaron, nos vieron llegar y pues... Unas señoras, no se vayan para allá, jóvenes. Mal vestidos, Mara Salvatrucha, se fueron a la chingada todos. Esos güeyes nos vieron y huyeron. Oiga, ¿cuál es el objetivo? O sea, una banda que ya tiene tanto pinche tiempo en la pinche industria. Que la chingada. A ver, contéstale en voz alta, en altavoz. En altavoz. What happened to you, Trump? En altavoz. Pon el altavoz. En altavoz, chingada. Vieja, pendejo, pues no hay pedo. Hijo de la verga. Sí, güey. Colgó, pero. Sí, te está viendo, güey. Puta. Te está viendo, güey. Hijo de tu pinche madre. Ya le cayó al Chipo. Es una vasca. Ahorita ya encerrado otra vez. Estoy preguntando que una pinche banda que ya tiene 30 años en la pinche industria. 29, lo que sea, pendejo. ¿Qué pasó? ¿Con qué sueñan, güey? ¿Qué quieren hacer en la puta pinche vida, güey? ¿Cuál es su pretensión? Ya no voy a soñar. ¿Qué pedo? Mi sueño se realizó, güey. Venirte a hacértela de pedo aquí. Con la verga. No, Chipo, no te comprometas. No mames, Chipo, no mames. Chipo, déjalo. ¿Cuáles son sus redes sociales, güey? Porque yo no sé si ustedes sean ya millennials también. Ay, somos high-tech. Millennials en ganas nomás. Chinguen a su madre. ¿Quién tú? ¿Cuáles son sus redes, pendejo? Facebook, víctimas del Doctor Cerebro Oficial. El Instagram es BDC Doctor Cerebro. Y el Twitter es Las Víctimas del Doctor Cerebro Show. Yo siempre pregunto cuando estoy con una pinche banda que ya tiene tantos pinches años en este pedo. Oye, ahí iba Jacobo Zabludowski, güey, mira. Que pases, casi. Como que de repente hubo una sequía. O sea, primero salieron un chingo de grupos chilangos. Es que nos fuimos a Europa, güey. Tuvimos que regresar a salvar el rock. No, pero ¿dónde están las pinches bandas nuevas que trasciendan a niveles de lo que... Los Golden Robots, güey. ¿No has escuchado a los Golden Robots? Sí, más famosísimo. Ah, tú lo sabes, compañero. Los Jinetes Eléctricos. Ah, ándale. Los Abominables. No, hombre, puro bueno. Este es el baile de los putazos, de los riatazos. Pónganse todos unos madras. Pónganse vergas. Pónganse riatazos. Que está cabrón. Que está cabrón. Péguenle todos al Chiplotón. Péguenle todos. No mames, no van a desarmar. Ya no hay que cantar esa. Pónganse a la verga. Chido, pinches víctimas.
Pues ha sido un honor para ustedes. No, huevos, güey, pero nos dijiste que nos llevabas a Pantitlán, no mames. No, culero, nos traemos para el taxi. Aquí te bajas, te metes a mi limusina naranja y te dejas luego. ¡Peluches en el estuche! ¡En el juego es el del duche! Ya, vámonos a la verga, sálganse, pendejos. ¡Ay! ¡Ya, a la verga! Pinche micrófono, güey, ya valió. Ya la volviste a cagar.